El esperado plan de estímulos para el sector de las infraestructuras ya está en marcha. El Ejecutivo trabaja ya en el nuevo plan de infraestructuras, transporte y vivienda con el horizonte temporal del año 2024. Con una inversión requerida en torno a los 225.000 millones de euros entre las aportaciones presupuestarias del Estado, la participación del sector privado y los fondos europeos, el plan apuesta claramente por las carreteras. Para conocer en profundidad los nuevos proyectos de la Administración Central y las comunidades autónomas, Intereconomía Conferencias ha reunido a los responsables de las diferentes administraciones en la jornada sobre novedades en los planes de carreteras y conservación. Para adelantarnos a alguno de los temas que se abordarán en esta conferencia, hoy nos acompaña Miguel María Muñoz, presidente de la Asociación Española de la Carretera. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Encantado, bien hallada. La Asociación Española de Carreteras ha presentado recientemente un estudio sobre las necesidades de inversión en conservación. ¿En qué ha consistido este estudio? Bueno, antes de todo yo quisiera decir que me encantaría compartir sus palabras iniciales sobre lo de que hay una apuesta claramente por las carreteras, pero justamente lo que deriva de la comparación entre la situación actual que deriva de este estudio del que vamos a hablar y las previsiones presupuestarias, resulta que las carreteras van a seguir con gravísimos problemas de conservación. Y retomo ahora ya su pregunta. Es un estudio que tiene ya una tradición larga, esta es la 13ª edición. No ha tenido una continuidad exacta a lo largo del tiempo, ha tenido interrupciones. Pero ahora había suficientes indicios como para que ver o para intuir que había que hacer un estudio serio, profundo, sobre el estado actual de las carreteras y de ahí sacar conclusiones sobre las necesidades de conservación, y ese es el que hemos presentado hace días. Hemos analizado 3.600 puntos de las carreteras de 100 metros cada uno, escogidos de acuerdo con criterios estadísticos, de tal manera que el valor estadístico de esta muestra que hemos utilizado es pues más o menos un 3%, es decir, que los datos que salen de ella son bastante fiables. ¿Qué parámetros han evaluado? ¿Solamente el firme? No, hemos evaluado el firme, la señalización horizontal y la vertical, los sistemas de contención, los sistemas de balizamiento lateral y la iluminación. Y tengo que decir que las conclusiones son bastante desoladoras en casi todos los aspectos. ¿Y de todos esos parámetros, cuál es el que peor nota ha obtenido? Hay tres que salen claramente mal: el estado del firme, la señalización horizontal y la señalización vertical. Quizá un poquito peor, el que sale un poquito peor de todos ellos, sea el del firme, y además es el más preocupante, porque primero porque un firme mal conservado es un factor de mayor consumo, por lo tanto de mayor contaminación, mayor desgaste de neumáticos y, en definitiva, al final, mayores costes para el transporte, tanto el público como el privado, cosa que no es de desdeñar. Pero además es que puede tener una repercusión en la seguridad, porque si uno tiene que ir conduciendo pendiente de lo que está viendo en el suelo y por lo tanto de evitar baches, de evitar roderas, la concentración se dispersa y eso es un factor de riesgo indudable. Pero los otros elementos, también todo el de señalización horizontal como la señalización vertical, acusan deterioros muy graves. De hecho, ninguno de estos tres objetos del estudio supera lo que podríamos llamar una nota de aprobado con carácter general, tanto en la red de carreteras del Estado como en la red autonómica. Eso es lo que le quería preguntar. ¿La situación de las carreteras autonómicas es especialmente grave? No especialmente grave, es grave, pero no mucho más que las de las carreteras del Estado. En los últimos días yo he oído decir que las carreteras del Estado estaban perfectamente conservadas y no es exacto en absoluto. Y esto es un tema que quiero que la asociación tenga la oportunidad de explicar y debatir más exactamente con mayor detalle con el Ministerio de Fomento, porque la situación es muy preocupante. Es decir, si pensamos en carreteras emblemáticas, como por ejemplo puede ser la salida de Madrid por la carretera de La Coruña, la A6, que siempre ha sido un poco la joya de la corona. Bueno, pues el estado de deterioro del pavimento es muy claro, es muy fuerte, y la pérdida de reflectancia de la señalización horizontal es prácticamente total. Es decir, que de noche saber por qué carril va uno se convierte en una aventura difícil, porque además la iluminación también tiene problemas importantes. Vamos, que está una joya. Sí, es que pasa una cosa. En España se ha invertido muchísimo en los últimos años, en los últimos 15 o 20 años, se ha invertido muchísimo en carreteras. Tenemos una red de carreteras que, como tal trazado, como tal patrimonio de carreteras, es muy bueno. Pero no se ha invertido lo mismo en conservación. De hecho, desde el año 2004 las inversiones han sido ridículas. Llevamos 3 años, y este puede ser el cuarto, en el que en reposición de firmes no se invierta absolutamente ni un solo euro.
y esto se traduce, repito, en un estado de deterioro que muchas veces el usuario no lo percibe, porque claro, sobre todo los que tenemos ya una cierta edad y recordamos cómo eran las carreteras hace 20 años, pues el hecho de que las más importantes estén desdobladas indudablemente es un avance importante. Hay muchísimas de las de una sola calzada que no están mal, pero lo cierto es que el conjunto de las carreteras ha sufrido un deterioro grave que irá en incremento, lógicamente, si no se toman medidas rápidas. Entonces, por sus palabras y por las conclusiones del informe, podemos decir que las necesidades de inversión en las carreteras es una necesidad casi imperiosa. Es perentoria. Además, yo creo que es un tema que hay que abordar ya. No, a mí no me gusta dar muchas cifras en este tipo de entrevistas porque se pueden perder, pero voy a dar dos nada más. Una. Las carreteras del Estado necesitan alrededor de 1.500 millones de euros anuales para conservarse adecuadamente. Y las autonómicas, el conjunto de las autonómicas, un poco más, 1.600 y pico millones. Pero esto, digamos que si partiéramos de cero, es decir, si partiéramos de un Estado bueno de conservación, pero es que arrastramos, como le digo, tal cantidad de deterioro de los años anteriores que sería necesaria una inversión global de 5.500 millones de euros aproximadamente, por así, si me permite la coloquialidad, para poner el contador a cero. Es decir, hay que invertir 5.500 millones y una vez que tengamos eso, recordar que todos los años hay que invertir no menos de esos 1.500 en el Estado y de las 1.600 en las carreteras autonómicas. Son cantidades muy fuertes y, como es natural, son cantidades que no están previstas en los planes actuales y para los que habrá que allegar fondos de alguna manera. ¿Y de dónde sacamos esos fondos? ¿Cómo pagamos esos 5.500 millones? La asociación es consciente absolutamente, como es natural, de la situación económica de España. No vamos a hacer planteamientos demagógicos, pero sí hicimos una cosa. Simplemente compensar en las inversiones en infraestructuras es cambiar las prioridades. Es decir, a mí me cuesta mucho muchas veces hacer un análisis negativo de las cosas, pero es que llevamos muchos años poniendo en valor los aspectos positivos de la carretera como, y van a ser positivos incluso desde el punto de vista emocional, es decir, que a los ambulatorios de la Seguridad Social, a la escuela, a los juzgados, a todos los sitios se va por carretera. Incluso para coger el tren, para coger el AVE o para coger el avión se va por carretera. Si hace un siglo invertir en carreteras, por decirlo de manera un poco demagógica, era invertir a favor de los ricos, ahora es exactamente lo contrario. La inversión más social es la de las carreteras. Y entonces encontramos, sin embargo, con que hay AVEs por los que se sigue apostando claramente cuando el número de viajeros que van a transportar es insignificante. Piense un dato que es demoledor. De las dos líneas, digamos, buenas de AVE, las tradicionales, es decir, Madrid-Sevilla y Madrid-Barcelona, transportaban el 4 por 10.000 de los viajeros que se mueven por tierra. Eso ya nos da una idea de cuál es la proporción de la que estamos hablando. Pero es que, claro, el AVE es un cúmulo de decisiones erróneas desde el principio. Primero, que el primer AVE fuera a Sevilla no tiene sentido. Segundo, que para ir al norte haya que pasar por Valladolid, como el siglo XIX, no tiene sentido. Que para ir a Barcelona haya que pasar por Tarragona, lo cual añade 40 y tantos minutos de tiempo, no tiene sentido. Que Madrid-Valencia tenga casi 100 kilómetros más de lo que debería tener, no tiene sentido. Que Madrid-Galicia, que por la orografía es túnel-viaducto, cueste 4 veces más que un kilómetro más que un AVE normal, es muy serio como para pensárselo. Pero es que además cuesta 10 veces más que un kilómetro de autovía. Y que cuando los portugueses han tomado la decisión de no prolongar el AVE hasta Lisboa, hacer Madrid-Extremadura, una región que tiene poco más de 1 millón de habitantes, con una dispersión de población enorme, y que por lo tanto hay que ir por carretera, eso, son decisiones que yo creo que habría que reconsiderar seriamente. Y si del aspecto presupuestario no pudieran salir, pues supongo que tendrá la administración que buscar soluciones más imaginativas, que me temo que no tendrán más remedio que pasar por algún sistema de pago por uso, siempre que sea finalista. Es decir, que el que más utilice las carreteras pague más, pero a condición de que ese dinero revierta en las carreteras. No se vaya al objetivo global de jugar el déficit, porque si no, desde luego, nosotros estamos dispuestos a colaborar, pero no si no se plantean estos términos. Pues sin duda muchas cuestiones y muy interesantes que abordaremos en la conferencia del próximo 19. Pues muchísimas gracias. Ya lo saben, si quieren estar, si quieren conocer el estado de las carreteras y los nuevos planes, tienen una cita con nosotros. Estarán allí los responsables de las carreteras de los gobiernos de Aragón, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana. Quedan pocos días. Les recuerdo la cita en Madrid el 19 de abril. No se pierda esta oportunidad y llame ya al 902-100-091 o entre en www.intereconomiaconferencias.com. Hasta la semana que viene.